Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. José Miguel Gobantes, bienvenido, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Qué alegría verte por aquí. Sí, ya parece que va cuajando la cosa, va saliendo bien la tema de médicos y eso, y bueno, pues qué bien, qué bien. Ahora hay que seguir yendo, pero ya a lo mejor no tan seguido como estos días que he tenido medio año, mejor de olvidar. Pero bueno, las cosas afortunadamente pasan. Sí, vamos, me alegro un montón. Jaime Sornosa, Correca, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo un poco así encogidillo, ¿hace fresquillo o qué? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Oye, tenemos muchas cosas y vamos a ir deprisa porque tenemos muchísimas cosas que queremos contarles. ¿Te parece que empecemos por las novedades del mercado? Que nos ofrece. De momento, tenemos por aquí de la marca Opel. Han sacado el nuevo modelo de Opel Vivaro. Es un todo uso, porque va desde ser un transportista a ser un de lo que haga falta, vamos. Uh-huh. Es un coche nuevo que han restaurado sobre el modelo inicial, metiéndole lógicamente ahora la energía eléctrica para poder andar. Es todo eléctrico. Bueno, tiene, aparte de que sea 100% eléctrico, puede funcionar con motores diésel también, que lo hay otra versión. Uh-huh. Y en este coche se ha intentado pues que tenga lo último de todo en tecnología, en seguridad y todo. La autonomía de estos eléctricos pues llegan hasta los 350 kilómetros. En cuanto al interior del coche y tal, pues lleva 18 sistemas de asistencia de última generación. Se trata de que el coche sea una furgoneta, no un coche, ¿no? Sí. No, es un coche tipo familiar, furgonetilla, sí, que sirve para todo, para llevar pasajeros y para llevar equipaje, según como lo dispongas. Es un nuevo... Sí, bueno. Este también va a estar propulsado dentro de poco, porque el coche acaba de ser presentado en Alemania, y va a tener entre otras cosas, un nuevo puesto de conducción, lo más parecido a un turismo de los últimos modelos. Se ha diseñado para que sea elegante, electrificado y práctico. Lo que quiere Opel es que este nuevo Vivaro pues tenga las cualidades de un turismo y de un vehículo comercial. O sea, que es una furgoneta. Comercial, sí, hombre, a mí yo llamo furgoneta a algo más parecido a un camión. Esto es vehículo comercial y ya está, y puedes meterle más asientos o más kilos de carga, de peso mismo, y tal. Si lleva asiento. Como una de las ventajas también que lleva, los 18 sistemas de asistencia a la conducción, incluido el Dynamic Blind Vision, y todos estos se controlan desde el puesto de conducción. Sí, lleva el sistema ADAS, que es de obligado cumplimiento en todos los vehículos ahora, nuevos desde hace unos años. O sea, exacto. El vehículo eléctrico, el modelo de eléctrico, se puede cargar rápidamente con un cargador de a bordo de 11 kilovatios, y en una estación de carga rápida, de las que nos encontraremos por ahí, hay que hacer una parada de unos 38-39 minutos para los que lleva la batería de 50 kilovatios, y algo más, o sea 45 minutos, para la batería de 75 kilovatios, para cargar entre el 5 y el 80% de la capacidad de esta batería. El eléctrico da una potencia de 136 caballos. Y bueno, también todavía no está hecho, un vivero hidrógeno, que es el que está alimentado por hidrógeno. La gama se completa con motores diésel de alta eficiencia, con potencias que van desde los 120 a los 177 caballos. Cosa interesante que podemos ver en la foto del interior es que se han ampliado todos los espacios de almacenamiento alrededor del panel de instrumentos y de la consola central, lo que facilita lógicamente que puedas llevar, bien para el viaje, bien para el uso como comercial, cualquier tipo de trastos, de elementos, de lo que quieras. De momento, como ha sido presentado ayer, me parece que fue, en Alemania, todavía no sabemos lógicamente del precio ni nada más, claro. Pues ya era un dineral, porque ahora todos los coches valen un dineral. Sí, está todo clarísimo. El MG4. Bueno, acabas de decir ahora, José Miguel, que todos los coches valen un dineral, pero el nuevo MG4 que ha aparecido, desde 18.480 euros.
es de los más baratos que hay en el mercado. Ya sé que me vas a decir. Que chino, claro. Que es chino, exacto, exacto. Lo sé. Bueno, pues tú fíjate, tiene, a este se le aplica, para que sea muy, muy fácil de comprar, una serie de descuentos de más de 12.000 euros respecto al precio venta al público de tarifa. O sea que sale interesante en cuanto a precio. La autonomía de este vehículo eléctrico es de 520 kilómetros en ciclo combinado y 711 en ciclo urbano. Calcula. La carga de la batería, que es lo que más fastidia a los eléctricos, pues se puede recargar del 10 al 80% en solo 26 minutos. De este modelo MG4, pues va a haber 5 versiones de diferentes filosofías, con 3 capacidades de batería y 2 sistemas de tracción. O sea que lleva, puedes elegir el modelo que te dé la gana. El precio ya te van subiendo. Claro, a partir de 18.000 o algo. Ahí está, exacto. Dos ruedas, la autonomía, que es el tema importante de estos coches, pues eso, 520 kilómetros en combinado y 711 en el ciclo urbano, que ya está bastante bien. Para poder elegir el que más te guste, pues tienes varias versiones, que son la estándar, el confort, luxury, extended range y X Power. Y por supuesto, tracción de dos ruedas o de cuatro. Está, no está el motor eléctrico adelante o los dos, bueno, los dos ejes. Hombre, sí, claro. Ya está. Bueno, 18.000 euros, 18.000 hablando euros de para, coches ahora. Para un vehículo eléctrico desde, claro. Y con buen tiempo de recarga de baterías. Sí, bueno, claro. Eso todo y autonomía, o sea que... El tiempo de recarga en batería según el cargador, claro, que tenga, según claro, tal. Claro, claro. Lo que pasa es que también he leído yo un artículo de problemas con MG y luego problemas de recambios y tal, que te echan para atrás bastante. O sea, por eso yo lo pongo entre comillas. Pero bueno. Ya, la verdad es que el tema del coche eléctrico está todavía. No, y sobre todo calidades en piezas y calidades todo. En cosas también. O sea, nadie te regala. Decíamos antes, duros a peseta. Sí, duros a peseta. Aquí nos dice un oyente, dice el mismo, dice: ay, cómo he hecho de menos la tercera de mi SEA 124. Joder, es verdad. Oye, 70 años cumple SEAT. Así como quien no quiere. Bueno, SEAT no. Pues el primer modelo de SEAT. El primer modelo, sí. Porque SEAT como marca la fundó el INI el 9 de mayo de 1950. Entonces, sí, el día 13, esta semana, hemos estado de. SEAT ha estado de aniversario de su primer vehículo puesto en la calle. Vendido, salido de la factoría de Martorell. Eso fue en el 53, ¿no? En 1953, concretamente el 13 de noviembre de 1953. Salió el primer coche, si queréis saber la matrícula la puedo decir y todo. Venga, a ver si te acuerdas. Sí, la Barcelona B de Barcelona, Barcelona. 87.223. Mira, madre mía. Y ahora pues dinos tú un poquito cómo va. Yo, de este, del SEAT. Hombre, lo que ha significado el 1400 para SEAT es lo mismo que ahora tratan, y así es, de que signifique el SEAT León. Es el sustituto más lógico de lo que fue el primer SEAT 1400. En estos modelos, bueno, pues los primeros había de todo. El peso era un peso bastante ligerito, aunque el coche cuando lo veías que tenía forma como de coche americano de la época, sí, pero más compacto, y pesaba tengo aquí la... cerca de 1200 kilos con fluidos. 1130, o sea, sí, prácticamente... En vacío, con fluidos, aceites y tal. Sí, sí, sí. Cerca de los 1200 kilos reales pesaba... Hombre, fíjate, desde entonces, desde que se inauguró en el año 53 la SEAT, ha fabricado más de 20 millones de vehículos desde el año 53. Pues sabes, Jaime, que este coche fue el único en producción por la factoría de Martorell, fue el único en producción hasta el año 1957. Desde el 53, desde noviembre del 53 hasta el 57, solamente tenían este modelo. Tampoco estaba España para... más florituras, porque este coche, no tengo el dato de lo que costaba, ni el cambio al día actual, pero te puedo decir que valió más que un piso. O sea, este coche lo compraban para políticos del régimen, o sea, como coche oficial del régimen, y para taxistas. Hubo varias versiones, como ahora no va a decir Jaime alguna. Bueno, estaba la 1400 esta, que era un motor de 44 caballos, creo recordar. Exacto. Sí, 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 sí. Este coche estuvo, ya te digo, estuvo en solitario hasta el año 1957, en que ya compartió con el éxito rotundo y el que movilizó a España, el vehículo que fue el SEAT 600. Ventilla. Sí, bueno, pues este coche estaba basado en el Fiat 1400 italiano, por supuesto.
que se presentó, este coche sí se presentó en el año 1950, que es el año en que SEAT, a través del INI, se creó como, se crea. Como empresa, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Turismo. Y bueno, pues era, fue prácticamente en un coche más o menos pequeño por fuera, pero en España pues esto era... Creo que Jaime ha tenido alguna foto, si no tengo yo alguna, de la cadena de montaje. Sí, tenemos fotos y comparándolas incluso de frente y de lado y todo con lo que se supone que es el sucesor actual de aquel primer modelo, sí, que es el Seat León. Bueno, pues este coche, fíjate, ya tenía cromados, tenía moqueta, tela en el techo. Sí, un volante para tocar la bocina con un arito interior, sí, nomás de chulo, suave. ¿Sabes cuánto llenaba el depósito de gasolina? 48 litros, pero ¿sabes cuánto gastaba? 10 y medio. Era un consumo bastante ajustado. Para esa época 10 litros. Muy bien. Este coche movilizó a muchos taxistas. Sí. Y tal. Bueno, y fíjate, la potencia del motor de la primera unidad, que era el 1400, daba 44 caballos. Y fíjate, no andaba mal, porque... En las carreteras de 1953-54, imagínate cómo eran. Bueno. Entonces sacabas cruceros de 80-90, aunque podía llegar a alcanzar una velocidad máxima de 120 ya. Bueno, pues era una buena velocidad. Bueno, pues de este coche se produjeron 959 unidades. Eso en el año 54. Sí, en 1954 ya se cambió al modelo A. Sí, el del modelo A fueron 3.000 las que se hicieron. Sí, yo tengo el dato de 2.114. Pero bueno, eso ya... Bueno... Sí, ese coche ya aumentaba la potencia a 50 y la velocidad máxima a 125. Luego, en diciembre del 56, lanzaron el B, el modelo B, y de esta versión se realizaron tres series, en los años 54, 55 y 56. Se diferenciaban en la calandra ya, y en la tercera serie, la toma de gasolina, pasó a ser exterior. De esta, el dato que yo tengo es que se fabricaron 30.990 unidades. Al final de la comercialización de este coche, se habían vendido 98.978 unidades. Es que después del B, calcula, un B especial que aumentaba a 58 caballos y ya alcanzaba los 135. En el 58 se modifica el cuadro de instrumentos, se incorpora velocímetro de cinta, que es este, y a este se le conocía popularmente como el 1400 Mercurio. Entre el 56 y el 59 se llegaron a fabricar 17.553. Sí. Luego se cambió a otro modelo que era el 1400C, que ya este se utilizaría, ya este modelo ya con chasis como el del Seat 1500. Qué bueno. Este estuvo entre el 60 y el 63 y se produjeron 47.284 unidades. 1.602, que hubo versiones familiares, Jaime. Sí. 1.602 de la versión familiar, y es que aunque la mayoría de los Seat 1400 fueron carrocería sedán, también hubo variantes de 5 puertas acristalados o cerrados, que eran tipo furgoneta o alargados limusina. Yo he estado buscando y no lo he encontrado, si no lo habría traído. Tengo una foto de un Seat 1400C que tuve yo en los años 60 y lo utilizaba para remolcar el Seat 600D que tenía de carreras para ir a correr la subida al Monte Tal, al castillo de no sé dónde, todo, y llevaba el 1400 remolcando al 600. Claro. Luego ya se compartió una pequeña temporada con el otro coche que de ese yo sí me acuerdo más, porque sí he subido en él y me acuerdo hasta cómo eran las velocidades, uh-huh, en la palanca de cambio, que fue el 1500, que ese ya fue con ambulancias, coches de todo, y policía, de todos los taxis, la policía armada, la llevaba FPA, ese coche. Fuerza de policía armada, llevaba la matrícula FPA. Era el Parque Móvil Ministerio. Era Parque Móvil Ministerio, FPA no existe. Sí, de los grises. No, PMM. Era Parque Móvil Ministerio, la Policía Armada no llevaba FPA. Lo único que llevaba EA era el Ejército del Aire, y F de Fuerzas no. Y luego estuvo el Cuerpo Nacional de Policía, cuando en 1979-1980 se cambia ya la Policía Armada por la Policía Nacional, los primeros coches eran de CPN, Cuerpo de la Policía Nacional. Luego se cambió a CNP, cuando se cambió la escala de la Policía Nacional, que cambió ya... Y ella es... Subió. Sí, y ahora es Cuerpo Nacional de Policía, CNP. CNP. Qué bueno. ¿Algo más deseado? Seguimos, que tenemos muchas cosas por delante. Pues nada, pues deseas ya, pues felicitaciones. ¿Y cuánto? 20 millones ya, ¿no? Desde entonces, has dicho, Jaime.
ya no lo tengo aquí apuntado. Ya ha pasado. Pero sí, 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 han sido 20 millones. Ya ha pasado. Oye, este fin de semana se celebra aquí en Segovia, se celebra un rally. El rally de Segovia. Sí, hombre, sale de Torrecaballeros, son recorrido por toda la provincia de Segovia y de Madrid. Y bueno, se puede ir a ver allí, porque claro, hay exposición de coches clásicos, además, de toda la vida y tal. José Miguel tiene más datos que yo, porque... Bueno, prácticamente ya lo ha dicho Jaime, sí, empieza mañana, día 17, el sábado día 18, y evidentemente parte desde Torrecaballeros, y bueno, pues el viernes 17 de noviembre, desde las 21 horas hasta las 2 y cuarto de la mañana, vamos a tener un tramo nocturno de unos 240 kilómetros, por la provincia, por supuesto, de Segovia, claro, y también va a tocar parte de la provincia de Madrid. La segunda etapa, que será el sábado 18 a partir de las 11 de la mañana, partirá también desde el mismo Torrecaballeros y terminará en el circuito de Carpetania, que está muy cerquita de Torrecaballeros. Sí, sí, sí. Y de Briesca, me parece que sí. ¿Y van a hacer allí una exhibición o algo de eso? Sí, habrá una exhibición única de joyas automovilísticas de los años 70, 80 y 90. Bueno, bueno. Desde los icónicos SEA 127 hasta los Porsche 911, 914, fíjate, ¿eh? Y bueno, y también, sobre todo, vamos a tener coches japoneses y tal, pero uno que sí va a crear bastante expectación fue el que pilotó Carlos Sainz cuando fue campeón del mundo. Fue dos veces campeón del mundo, pero sobre todo este es el primero, seguramente, porque el evento promete. Llevan el coche con el que Carlos Sainz ganó el campeonato del mundo, que era el Toyota, supongo que será el Celica. O sea que el que quiera ver el rally... A Torrecaballeros, el viernes por la tarde, y si tiene tiempo por la noche se quedan para ver tramos nocturnos que habrá. Sí, sí, los tramos nocturnos. Y el sábado... Hasta las 2 de la mañana. Qué bueno, qué bien. Pues a Torrecaballeros. Oye, tenemos también otro rally, que es el rally de energías alternativas. A ver, cuéntanos. Bueno, pues es un campeonato de la federación que comenzó... A ver, tengo aquí los datos... Comenzó en el mes de marzo con el rally, el Eco Rally, que es como le llaman, de la Comunidad Valenciana. Y luego se han disputado pruebas en puntos de la geografía española, como por ejemplo en Mallorca, en Llanes, en La Coruña, en Bilbao y en Gran Canaria. Ajá. Ha habido todos estos rallies en los cuales hay tres categorías, que son vehículos eléctricos, que es la categoría EV, vehículos híbridos enchufables, que es la PHEV, y vehículos solamente híbridos HEV. ¿Qué ha pasado en este rally? Bueno, pues de momento los campeones de la temporada han sido José Manuel Pérez Aizcar y Javier Herrera, con la categoría de vehículos eléctricos, y Shirley y Cubi Fernández en la de híbridos enchufables, y Carlos Sernese y Joseba Rodríguez en la de híbridos. Por marcas, Renault ha conseguido el título de marcas en eléctricos y Toyota lo gana en los híbridos enchufables e híbridos sencillos. Bueno, ha habido pruebas de todo, en las que un recorrido total ha sido de 310 kilómetros por 30 municipios de la Comunidad de Madrid. Los ganadores, pues ya lo hemos dicho, entre... la categoría de vehículos eléctricos nada más, la victoria ha sido para Ricardo González y Roberto Rentería, que han ganado con un Kia e-Niro del equipo Blendio. Detrás han quedado en la segunda posición los campeones de este año, José Manuel Pérez Aizcar y Javier Herrera, con un Hyundai Kona eléctrico. Y en los vehículos híbridos enchufables han sido Shirley y Cubi Fernández con su Volvo XC40 los que han conseguido el título. Detrás de ellos ha quedado un Toyota RAV4, el de Jorge Enrique Prado, y Alberto Ruiz Jiménez y Ana Esteban con un Mini Country SE, que han sido terceros. Muy bien, vamos a hablarles ahora de riesgo de incendios en la batería de los coches eléctricos, algo que nos tiene a todos preocupados, porque cada dos por tres vemos temas de incendios. Pero antes miren esto. En la residencia Rovira Tarazona de Riaza, todo está pensado para atender a nuestros mayores. Estancias cómodas, atención cariñosa y personalizada. Jardines y espacios verdes. Comida casera hecha en nuestras cocinas y adecuada a cada uno de los residentes.
la residencia Rovira Tarazona de Riaza es un hogar para nuestros mayores. Infórmate en el 921 55 0389 o en el 636 58 04 24 o solicita una visita en nuestro correo electrónico info@residenciariaza.org. Te esperamos en la residencia Rovira Tarazona de Riaza, un hogar para nuestros mayores. Háblanos de las baterías y los sustos. Sí, bueno, pues mira, alertan de riesgo de incendio en la batería de varios modelos híbridos del Citroën, DS, Opel y Peugeot. Es que algunos de los vehículos han experimentado problemas de sobrecalentamiento y de emisión de humo. Entonces esto ha llevado a crear una alerta en la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo. Ha alertado del riesgo de incendio de la batería en varios modelos de las marcas Stellantis, que son en concreto, están afectados los modelos C5 iCross y C5X de Citroën, los modelos DS4, DS7 y Crossback de DS, los Atral L y Grandland X de Opel y los modelos 308-3, 408, 508-3 y 3008-2 de Peugeot. En alguno de estos vehículos híbridos enchufables con batería de alto voltaje se han experimentado problemas de sobrecalentamiento y o emisión de humos. En el peor de los casos, el organismo señala que no se puede descartar la posibilidad de un incendio. Oh, cuidadito que cuando se incendia una batería... Para apagarla, madre mía. Bueno, pues esta notificación se ha incluido en la red de alertas de la Dirección General de Consumo con fecha 16 de octubre de 2023. La empresa Stellantis España ha comunicado a las autoridades de consumo de Galicia el problema de estos vehículos y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistente en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para reemplazar la batería de alto voltaje. Es serio, porque cambiar una batería de alto voltaje de un coche de esto vale una pasta. Y si... ¿Pero eso lo tiene que pagar el no, propietario del coche o la marca? Negativo. Esto lo tiene que pagar el fabricante. En claro, este caso, claro, Stellantis tiene que retirar la batería... llamemos potencialmente peligrosa o que pueda estar defectuosa, te ponen una nueva totalmente sin gratis. Cargo. Sí. Es que lo que pasa es que esto no está puesto en la página y te dicen que ellos se pondrán en contacto con el cliente. Hombre, yo si fuera cliente me intentaría poner en contacto con esto para decirme si está afectado o no está afectado. Claro. Normalmente, cuando ha habido alguna alerta de estas, te viene una carta del Ministerio del Interior. A mí me vino una de estas hace unos años también, de Nissan, pero te viene primero es una carta del Ministerio del Interior. Solo por el Ministerio del Interior, tal, ya tenemos que, pues dices, joder. ¿Qué he hecho? ¿Qué habré hecho? Alguna multa o algo, ¿no? Ya estamos igual. Otra vez como han pillado. Y te viene del Ministerio del Interior. Ya cuando la abres, es un aviso y ya... Porque si es de la marca, la gente se piensa que puede ser algo comercial. Bueno, no, entonces lo tiras. Hay gente que ya no coge propaganda, ¿no? Entonces esto no, ya ves, Ministerio del Interior a tu nombre, pues, algo hay. Y ya dentro sí que hay una alerta y ya te pone en contacto, viene ya el texto del fabricante. A mí en mi caso fue un fallo que había estructural en las llantas del coche y tuve que ir a un concesionario oficial de la marca, pedir cita, me la dieron enseguida, muy amablemente, me cambiaron las cuatro llantas de Nissan Navara. Sí, pero fíjate que estamos hablando en este caso de tomar la batería, que es algo tremendamente peligroso. Sí, bueno, y luego se está cubriendo de gloria el grupo. El grupo Stellantis se está cubriendo de gloria porque es que la OCU
también está presionando al grupo por el bien de los afectados por el sistema de AdBlue del diésel. Bueno, joder, el AdBlue, esa es otra. Ezequiel, ya. El AdBlue de la golfería. Ya es. Más que nada son las prisas que han tenido, porque han querido eliminar óxidos de nitrógeno, que son muy contaminantes, que salen por los escapes de los coches, y como las han presionado tanto, las normativas europeas anticontaminación, incluso mundiales, pues que han hecho, no te da tiempo a fabricar un motor, lleva años de experiencia, años detrás, que han hecho intentar acoplar cualquier sistema para los motores ya existentes que contaminen lo menos posible. Entonces, lo único que hacen es meter sistemas, en este caso el AdBlue, como los filtros de partículas dobles, un montón de sistemas para intentar que lo que nos salga por el tubo de escape sea menos sucio. Exactamente, o sea, así de fácil. ¿Qué han hecho? Pues han tenido que buscar innovar. Esto del fallo que tenemos con el AdBlue es otra vez en el grupo Stellantis, en el grupo PSA, sobre todo porque hay un fallo del diseño desde el año 2015 que se diseñaron estos coches, el depósito de AdBlue. Pues que lo han hecho mal. Y viene a costar un dineral el cambiarlo. Entonces, a mí me lo va a contar. La organización. Bueno, pero tú no has tenido que cambiar el depósito de las Blue. Hombre, solo falta eso. Bueno, entonces pues ya es que estos afectados tienen que cambiar el depósito entero. Aparte, yo los he visto quitados y se cristalizan toda la parte de la bomba. Aunque aquí hay un fallo de diseño de la bomba. Cuando pierde, baja el volumen. Bueno, es un rollo, ¿no? Pues mira, os voy a leer la alerta de la OCU, que tiene claro que no es justo que el conductor, aquí sí, es el conductor quien asume las consecuencias. Y le toca pagarlo al conductor. Sí, sí, y en el caso más barato son 1.200 euros. Caray. A mí me costó más. Miles de usuarios de coches diésel. Sí, pues esto es un depósito, es quitar dentro, ¿no? Pues miles de usuarios de coches de diésel de Citroën y Peugeot llevan años sufriendo las consecuencias por un fallo de diseño en el depósito de AdBlue. Les obliga a afrontar costosas reparaciones para poder resolver el coche. Pues mira, aquí el grupo PSA ha llegado a un acuerdo con la autoridad italiana, en Italia, claro, de competencia para compensar a los consumidores italianos. Desde la OCU se exige a los consumidores españoles la misma compensación que ha acordado el fabricante de automóviles en Italia. Lógico. Pues aquí no. El problema es que el tanque de AdBlue de vehículos con motores diésel PSA adquirido después del 2015, que fíjate que son 8 años, es un defecto de fábrica. En Italia lo han admitido. Efecto de fábrica. El coche de italiano es el mismo que el español. Es el mismo. Con los mismos fallos. Con los mismos fallos. Pero si estos coches, los Cactus estos, se están haciendo en Vigo, joder. ¿Sabes? Pues reconoció por la red de talleres oficiales. Pero Citroën no informó a los consumidores y no asumió el coste de la reparación. Pues eso, pues hay un... No es justo. Para nada, vamos. No, vamos claro. Pues lo ha ocultado la información. Y bueno, pues los españoles, pues somos europeos igual, ¿no? Pues queremos los mismos derechos. Pues el depósito de este vehículo diésel debe llenarse con líquido AdBlue cada 10.000 o 15.000 kilómetros. El ordenador de a bordo avisa antes del conductor, pero en algunos vehículos hay un fallo en este sistema que impide el funcionamiento, normalmente obligado a sustituir el depósito de AdBlue. Eso supone una reparación de hasta 1.200 euros que tiene que pagar el propietario. Y es totalmente injusto. Por eso las organizaciones de consumidores unidos, como es la OCU en este caso, es la que está poniendo para presionar un poquito. Joder, si y el que tenga un coche, yo conozco gente que lo tiene y ha tenido el problema y le han costado 1.200 euros. Y era un Cactus, concretamente. Uh-huh. Oye, tenemos noticias con el tema de las gasolinas. Se está hablando de AdBlue y tal, porque Cepsa ha comprado las gasolineras Ballena Azul. Cuéntanos qué es eso. Sí, la Ballena Azul es de bajo coste. Es una gasolinera, sí, esta gente empezó en el año 2013. En el año 2013 se liberaliza el sector de las gasolineras y se pueden poner gasolineras de bajo coste. ¿Qué pasa? A partir de entonces el pez grande empieza a perder clientes. Llamo pez grande a los que lo son. Repsol es el número uno en España, seguido por Cepsa y luego está, me parece que BP sí. Y Petróleo. Esta gente se han contado mucho y se han escrito ríos y de leyendas, que por cierto, para mí, que son ellos los que las han infundido, ¿por qué? Porque pierden cuota de mercado. Entonces, cuando pierdes cuota de mercado, pierdes dinero. No ganas tanto, quiero decir, no es que pierdan, pero bueno. Sí, pues los beneficios de Cepsa son impresionantes. Pues mira, los beneficios de Cepsa de este último, hasta hoy, me parece, en este último año, en el 2022, creo que han repartido beneficios con los accionistas, beneficios extraordinarios por valor de 1.400 millones de euros. Cepsa es la petrolera en España número 2, la número 1 es Repsol. Y ha tenido unos beneficios brutales. Ahora también empiezan a chantajearnos a todos diciendo que como les haga pagar más, que se piran. Pero cuando reparten, no. Cobran. No, bueno, pues sí. Cepsa en este caso
ha visto que tiene un nicho de negocio ahí que estaba perdiendo y ha hecho una oferta a Ballena Azul. Ballena Azul es un... Ballena Azul empezó con un surtidor de gasolina, porque eran, en las propias gasolineras lo que hacían es que ponían máquinas de lavado, de autolavado, ¿no? Y consiguiendo, poquito a poco, empezaron a incrementar el negocio, porque empezaron a poner surtidores a buenos precios, de locos. ¿Qué ha pasado? Que creo que ha facturado el año pasado unos 476 millones de euros. Tiene 350 empleados la compañía. Tiene horario comercial con persona física, en horario comercial, desde por la mañana hasta por la tarde. Luego por la noche es 24 horas con tu tarjeta. Yo reposto en ella. Y te puedo decir los precios que yo estoy usando aquí en Segovia. Estaba el litro de aquí en Riaza, por ejemplo, por así decirlo. Estaba el de gasolina, o sea, gasoil diésel premium, que es el que yo pongo, a unos 70 y tantos aquí. Lo estaba poniendo yo allí a unos 50 y algo. Joder, que es una diferencia importante. Sí, hombre, claro. Bueno, pues el precio, no han desvelado el precio de la operación. Esto es el secreto, claro, oficial de ellos. Pero tienen previsto hasta el año 2027. Tiene 220 gasolinas, no recuerdo bien. Pues Cepsa, perdón, va a seguir llamándose Ballena Azul. Va a operar bajo esa marca. Pero la propiedad es de Cepsa. Pero la propiedad es de Cepsa. Aunque Cepsa, a su vez, es propiedad de los árabes, o sea, sí, de los Emiratos, de Abu Dhabi, no sé qué rollo, así de otro grupo inversor que tiene más abajo. Sí, pues. Y quieren llegar a poner hasta 500 gasolineras de aquí a 2027. O sea que Ballena Azul es como una marca blanca de Cepsa. Exactamente, igual. El producto. Ahora, Cepsa, ahora, antes siempre decía que los combustibles eran mejores, siempre dejaban el rumor que las gasolinas, sí, más baratas eran peores, que estropeaban motores. Ahora se la ha comido dobladita, porque ha visto que, bueno, ellos sabían que era mentira. Hombre, claro. Todo el combustible que se comercializa en España, además lo refinan ellos. Tienen unos baremos. Lo refina Repsol, lo refina sí, Cepsa. Y lo refina BP. Sí, vamos, sí, sí, sí. Vamos con el tiempo muy justo. Pues ya saben la noticia, Cepsa ha comprado a Ballena Azul. Y ahora les propongo que vean el vídeo que le vamos a poner, porque hay una serie de partes del coche que siempre vamos sucio porque nos cuesta Dios ayuda a limpiarlo. Vamos a ver este vídeo que nos ha traído Jaime para ver cómo limpiar esta parte de los coches. Venga. We'll be right back.
Bueno, pues cosas interesantes, truco para muchos. La gente tiene un ingenio extraordinario. Oye, no tenemos tiempo para poner el baúl de los recuerdos hoy, lo pondremos la semana que viene, porque sí, tenemos que hablar de la penúltimo gran premio de la Fórmula 1, que se celebra ¿dónde? Y lo que es peor, ¿a qué hora? Lo tenemos en Estados Unidos, concretamente en Nevada, y más exactamente en Las Vegas. En Las Vegas, la ciudad del juego. Entonces, uh-huh, bueno, pues esto es un circuito urbano, callejero, que tiene un total de 6.201 metros, repartidos en 17 curvas, 6 son a derechas y 11 a izquierdas. Y casinos. Sí, está dentro. Está dentro de la ciudad. Claro. Mira, recuerdo perfectamente. Parte del espectáculo. El año pasado, claro, el fallecido Ken Block, que nos dejó este año, claro, hizo un especial, sí, sí, ahí, una exhibición brutal. Además, yo creo que lo pusimos aquí. Sí, lo pusimos, sí, lo trajimos en homenaje a él de cuando falleció, que falleció poco tiempo después, unos meses después. Y es espectacular. Bueno, pues la recta más larga está situada entre las curvas 12 y 14, donde estará habilitada. Hay dos zonas de DRS. Y es que los pilotos van a ir a fondo durante 21 segundos, Jaime. Entonces veremos a ver si el favorito, como ya sabemos quién es, ya, parte como favorito de ganar esta carrera, Max Verstappen, sería su 53 victoria en la Fórmula 1, que se dice pronto. Y bueno, lo que más nos interesa a nosotros, venga, a ver, los horarios. Pues mira, esta mañana, el handicap. Esta mañana se han producido los libres. De hoy ha habido ya unos entrenamientos libres y tal, pero bueno, la actividad en pista se empezará a partir del viernes 17 a las 5 y media con los libres 1. 5 y media de la madrugada. De la madrugada, hora española, ¿eh? La segunda sesión del viernes serán los libres 2 a las 9 de la mañana, y la primera sesión del sábado 18 serán los terceros y últimos entrenamientos libres a las 5 y media. Y a las 9, el primer plato fuerte del fin de semana, que es la clasificación. Bueno. A las 9 de la mañana el sábado. No, pero a lo que vamos, sí, pero es clasificación. A lo que vamos, la carrera del domingo a las 7 de la mañana. Toma. Hora española. Y bueno, pues ahí en las 17 curvas, habrá que enfrentarse ahí y a ver qué pasa. Pues lo veremos, bueno, lo veremos. Vale, ya sabemos en las cadenas de pago, que si te hacemos vista plus. O sea que, sí. Y a las 7 la madrugada. A las 7 de la mañana, sí. Sí, yo seguramente le veré. No, dos, tú seguro. Dos soluciones. O te tiras toda la noche de juerga, pero entonces ya no ves nada. A las 7 de la mañana ya está peor. A las 7 de la mañana poca. O te acuestas a las 7 de la tarde y te levantas. Pero, a la verdad, la verdad es que por ver el adelantamiento que vimos de Fernando Alonso, merece la pena. El último gran premio, merece la pena. Chicos, que nos tenemos que marchar. Correca, muchísimas gracias. Ah, por nada. José Miguel, muchas gracias. Y te reitero la bienvenida aquí a la radio. Pues nada, muchas gracias. Amigos, que les dejamos. Ahora en un rato volveremos. Nos visitará don Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial de Segovia, y también nos visitará Benjamín Cerezo. Dentro un ratito estamos, dime. Yo no, quería adelantar que para el próximo programa, en lo que no hemos podido ver hoy, del baúl de los recuerdos, nos iremos al año 65 a la Targa Florio. Madre mía, merece la pena. La he corrido yo. ¿La has corrido tú? Sí, pero con Jorge Bagration a mi derecha en una presentación de Fiat. Pero no competición, sino recorrido entero, increíble. Pues ya lo saben, eso es la semana que viene y dentro de un ratito volvemos. Hasta ahora, amigos.